Viajaremos todos de Arica a Magallanes, por Colo Colo, ejemplo de valor, por su hidalguía no hay nadie quien lo gane, porque defiende con gloria el tricolor. Es Colo Colo como el gran araucano, que va a la lucha jamás sin descansar, porque el recuerdo de David Arellano siempre lo guía por la senda triunfal. Esfuerzo y emoción, laureles deja por todos los caminos. Que sale campeón, sale campeón, sale campeón. Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Colo Colo Radio. Estamos acá junto a la compañía de Patricio y de Javier. ¿Cómo estamos acá, Pato? ¿Cómo estamos, estimado Jorge? Estimado Javier, aquí estamos en una nueva edición del programa de Mundo Colo Colo Radio, nuestro sexto programa y ya el penúltimo programa del año 2016. Así que esperamos que sea grato para todos ustedes, la gente que nos está viendo por las redes sociales, y entregar las últimas noticias que tenemos del cuadro Albo. ¿Cómo estás, estimado Javier? Cuéntanos. Muy bien, pues muy contento de estar acá nuevamente en esta transmisión del programa número 6 de Mundo Colo Colo Radio. Y bueno, para desmenuzar todo el acontecer del cacique y las últimas noticias que hemos vivido por estos días. Por estos días, tú lo has dicho, Javier, así que han pasado muchas cositas de lo que es Colo Colo, ¿cierto? Y después ahondaremos un poco más en el resto de las ramas deportivas del club. Más querido por los chilenos, así que partamos con los titulares, ¿te parece? Sí, claro. Partamos con los titulares. Colo Colo campeón, los Salvos vencieron por 4-0 al cuadro de Everton de Viña del Mar y lograron su 11ª Copa Chile. México lo quiere, Cruz Azul quiere sí o sí a Martín Rodríguez. El cuadro cementero pondría sobre la mesa los 3 millones de dólares que están en la cláusula de Martín. Morales renovó con el cacique, el delantero estampó su firma por 5 años más en la tienda Alba, con una cláusula de 5 millones de dólares de salida. Vamos a comentar eso, ¿eh? Importante. Muy importante. Colo Colo no va a la Florida Cup y dirigentes buscan alternativas para la pretemporada. Una pésima noticia, creo yo, ya lo hablaremos también de eso. Entre medio, hablamos sobre lo que va a ser la pregunta del día a toda la gente que nos está siguiendo por las redes sociales. La pregunta del día, ¿qué puesto debe reforzar Colo Colo? Ya se está hablando de algunos nombres, se está buscando en el extranjero, ya Colo Colo el próximo año va a tener un desafío importante, así que ya hablaremos de eso también. Julio Rodríguez dejó de ser el preparador de arqueros de Colo Colo. Y por último, en una hora más, el cacique sabrá el rival de la fase 2 de la Copa Libertadores 2017. Ahí están los titulares, Javier. Vamos con lo primero, Colo Colo campeón, ¿qué te pareció este triunfo Albo de 4-0 a Everton? Cuéntanos un poquito. Bueno, primero que todo, antes de comenzar, saludar a la gente que ya nos está siguiendo por las redes sociales. Gracias. A Eugenio Villanueva, soy Albo de corazón. A Sonia Poblete, saludo desde Osorno, saludo a Osorno para allá. También tenemos a Patricio Novoa, sí, está preguntando si Javier está. Aquí está Javier, tú lo puedes ver, salúdalos Javier, salúdalos. Y también a Patricio Yáñez. Patricio Yáñez. Patricio Yáñez. Hola, soy Patricio Yáñez Salgado. Ay, lo que lo cabe. Muy bien. Saludos a Patricio Yáñez.
Espectacular nombre, ¿no? Y Sergio Alejandro Santander, el mediocampo, dice, ah, ya empezamos a responder la pregunta. Adelanto que tenemos estos regalitos, ¿cierto? Que tenemos acá las portadas de tu vida, que lo hemos tenido en todos los programas, así que la gente que más comente y acierte y opine sobre nuestra pregunta se llevará uno de sus premios. Y Camilo Sandón, saludo desde Temuco. Bueno, a nuestra primera gente que nos está conectando en las redes sociales, ya tenemos nuestro sexto programa, así que vamos inmediatamente con el primer titular, Colo Colo campeón. Lo dejo en ti, Javier. ¿Qué te pareció este triunfo, esta copa? ¿Fue bueno para el Albo? ¿Fue malo? Extraordinario. Creo que fue un triunfazo de Colo Colo que mostró calidad, mostró un fútbol asociado, mostró buenos goles, Paredes en una de sus mejores presentaciones. En general, el partido de Colo Colo en la final fue un partido perfecto. Otro punto es que Everton no hizo un planteamiento de acuerdo a lo que corresponde a una final, pero Colo Colo hizo un gran partido y obtuvo la merecida Copa Chile, que era lo que siempre estuvimos esperando y que lo dijimos acá en el programa, había muchas posibilidades de ganar y también obtuvimos ese medio pasaje a la Copa Libertadores. Encuentro que fue un triunfo increíble para Colo Colo, lo necesitábamos, le hace bien a la institución. Salvamos un poco el año con ese triunfo, le pusimos una copa más a nuestra estantería y estamos muy contentos y muy conformes del rendimiento que mostró el equipo, que nos esperanza para el próximo año, pues, para la Copa Libertadores y para todo lo que viene. Tú lo has dicho, Javier, aquí estamos, fue un excelente resultado para Colo Colo, ya hablaste un poco de los jugadores en términos generales, dijiste, hablaste de Paredes, nuestro gran ídolo, pero ¿qué otras conclusiones en términos específicos ves tú acá? Mira, yo lo que te puedo decir en términos personales que, y lo comentábamos con Jorge, que está acá en la parte, digamos, tras bambalinas, ¿cierto? En los controles, Jorge. Decía que este ha sido, fue el mejor partido de Colo Colo en lo que es la era Yede. ¿Tú concuerdas con esa opinión? Sí, claramente. Claramente. Creo que hay dos partidos que a mí me llamaron mucho la atención. Bueno, uno fue el clásico con la U por el momento que se vivía, claro, en ese instante donde no había mucha certeza de si Colo Colo estaba para un rendimiento así. Y bueno, el partido con Everton de la final fue claramente un bonito encuentro. Se hizo un buen partido y se obtuvo un resultado favorable, un marcador abultado, ¿cierto? 4 goles, muchos no esperábamos ese resultado, habíamos sido un poco más cautos, otros aventuraban con resultados más amplios, pero sí, en definitiva creo que hubieron figuras que aparecieron durante todo el campeonato, bueno, el caso de Octavio, ¿cierto? Octavio Rivero, el caso, bueno, Esteban Paredes hizo 3 goles geniales, y creo que estuvimos muy bien en toda la línea en general. No, Everton no ofreció mayor resistencia, pensé por algún momento que podían reaparecer, ¿cierto? Y tomar la rienda del partido, pero la verdad es que no fue así y, bueno, el resultado que se obtuvo. No, claro, esperábamos más del cuadro de Viña del Mar, ¿cierto? Sí. Para hacer una final, sí. Máxima el doble premio de ir a la Libertadores. Y no aparecieron las figuras de Everton también, sí. Hablaron mucho por los medios y estuvieron en algún momento ahí traspasando un poco el nerviosismo, ¿cierto? Y la tensión a Colo Colo. Pero la verdad que no, sí, no hubo mucha lucha. Claro, mucha gente especulaba con respecto al tema de que Pablo Guedes no la ha ido bien con las finales, pero en el fondo Colo Colo demostró, consolidó más bien finalmente un año que, más bien una media temporada que estuvo altos y bajos. Fue difícil armar el plantel, ya que partía Pablo Guedes no lo armó, y poder entregar una filosofía de juego, una estrategia de juego, costó bastante, sobre todo por las lesiones. Exacto. Bueno, continuamos un poquito con los saludos para entremezclar. Alfredo Moreno dice, hola, soy de Huelquén, ¿cierto? Un colocolino de corazón. Un saludo a Huelquén, a toda la gente que nos está mirando desde Huelquén. Fabián Alvadicto, hola, saludos de San Bernardo. Ojalá que no se vaya Martín Rodríguez, ya tocaremos ese tema. Ah, el Team Rodríguez es una pieza fundamental. Sensible baja sería para el cacique, ¿eh? Correcto. Sí, y como dices tú, pudo por fin explotar aquí con Pablo Guede y, claro, y un torneo 5 meses muy poquito para poderlo dejar ir tan rápidamente. Y Camilo Valdés, yo digo que hay que darle ventaja a estos semilleros, a los jugadores más jóvenes. Muy bien, también comparto su opinión, ya entraremos en ese tema. Colo Colo feliz, Colo Colo campeón, ¿cierto? La Copa número 11. ¿Qué cosas en este plano, pienso yo, lanzó una, ¿cierto? La consolidación de un esquema de juego y una filosofía de juego. Esa es la parte positiva de este gran triunfo. Pero,
¿Qué está al debe Colo Colo de este Pablo Guede? Aparte de haber perdido el torneo nacional, pero ¿qué deberíamos, qué queda como enseñanza general? Ya entraremos en lo específico. Yo creo que Colo Colo y Guede aprendieron un poco a aprender, valga la redundancia, ¿cierto? A aprender de los errores, ¿ya? De los errores que se cometieron al comienzo de la llegada de Guede. Cuando Colo Colo se mostraba muy expuesto en la zona defensiva, mostraba muchas bajas, muchas debilidades, los equipos aprovechaban muy bien esas ventajas que entregaba Colo Colo. Colo Colo atacaba mucho, Colo Colo era un equipo que llegaba constantemente, que no concretaba y que encontraba ciertos agujeros en su defensa, que a la postre significaban derrotas y derrotas dolorosas para el equipo. Entonces siento que Colo Colo desde ese punto de vista y desde ese momento que se vivió al comienzo de la era Guede, aprendió la lección, fue mejorando en el fondo y hoy día Colo Colo exhibe un fútbol más concreto, exhibe un fútbol con identidad y con seguridad también. O sea, en los últimos partidos Colo Colo recibió muy pocos goles, entonces sí, eso correcto, es bastante valorable a lo que pasaba al comienzo. Me acuerdo muy bien de ese partido con Temuco en el Monumental, me dolió bastante porque vi a Colo Colo en una muy mala forma. Entonces hoy día la suma, cierto, es el resultado es positivo, o sea, hay una base, hay una identidad, y ojo, ahí ya se habla de un esquema de juego en el medio, sí, establecido, de una línea en el fondo del cacique que está marcando una diferencia. Correcto, que correcto. Los otros equipos le digamos ya se plantean un poco más los partidos con Colo Colo, ya no es llegar y abrazarse el tema como era al comienzo del campeonato. No, tú lo has dicho con claridad, no es necesario agregar otras palabras, comparto 100% lo que tú dices, Javier. Mira, conectándonos un poquito con nuestra gente que está en las redes sociales, dice Patricio Yáñez: amigos, un saludo para mis hijas, son colocolinas y me gustaría ganarme algún premio para pasar una blanca Navidad, estoy sin trabajo, saludos a Ivana y Magdalena Yáñez. Un saludo para Ivana, Magdalena Yáñez, a las chicas Salvitas, igual que el papá. Y Patricio, mira, acá nosotros tenemos un regalo para la gente que tú puedes ver, Colo Colo Campeón, son las portadas de tu vida. Ya un trabajo de colocolinos de corazón que se esforzaron por hacer las llamadas portadas de tu vida con este hermoso diseño. Y este regalo que tenemos nosotros para los hinchas colocolinos. ¿Qué es lo que hay que hacer para ganar? Simplemente ver el programa del día de hoy, comentar. Y comentar constantemente, y además en Facebook, a eso me refiero, en la línea, y también ir respondiendo a nuestra pregunta, que se la repito a toda la gente que está en sus casas. La pregunta es: ¿qué puesto debe reforzar Colo-Colo para la próxima temporada? Mientras más comentarios, más sigan el programa, tendrán más posibilidades de ganar. Es el único requisito que le pedimos al hincha Albo. Así que ahí está, Patricio. Nuevamente repetimos el saludo para Ivana y también para Magdalena Yáñez. Hermosísimos nombres y hermosísimo que sean dos jovencitas colocolinas, ¿no? Exacto. Mira, Roberto Matías dice: saludos, cabros, desde Laja. Saludos para Laja, a la octava región, hermoso. Pedro Montesinos Paredes, saludos desde Osorno también. Ustedes saben que Colo Colo Chile nos encontramos en todos los lugares. Avaria Chilensis, desde Argentina, yo creo que nos llama. Hola, señores, yo creo que necesitamos otro creador, miren, la gente está hablando de creadores, pero uno que no sea puros chispazos, ¿cierto? Y Rodrigo Abarancibia, que vuelva al básquet, lo que nosotros queremos, siempre hincharemos para que vuelva al básquet. Mundo Colo Colo ha sido bastante majadero en señalarlo, así es que hay muchas propuestas y se está, digamos. Esperemos que la gente que maneja esto. De volver al básquet. Claro, no deje de escuchar a la hinchada que pide el básquet. Y José Luis Aguayo, un saludo. Vamos Colo Colo esperando que el sorteo de la Libertadores. Recuerden a todos que el sorteo de la Libertadores es a las 9, así que esperamos que cuáles van a ser los rivales de Colo Colo para el próximo año, que empieza en febrero, si no me equivoco, Jorge. En febrero empieza la justamente Copa Libertadores. Bueno, démosle otra vueltecita al tema de la Copa Chile. Yo creo que el torneo se ha hecho más atractivo en el último tiempo, precisamente porque si este torneo, aparte de ser un trofeo dentro de la vitrina que pueden tener los equipos, también entrega otros beneficios, ¿cierto? Claro. Como el pasaje a la Copa Libertadores. El por pasaje ejemplo a la Copa Libertadores. Sí, es muy importante, se le ha ido dando más relevancia y más realce a esta Copa, que por algún momento perdió su sello, perdió su identidad. Correcto. Y le costó retomar, pero hoy día los clubes ya no lo miran como se miraba antes. Hoy día los clubes se presentan a la Copa Chile y presentan su equipo y se preparan y dosifican también. Entonces, correcto, ya no se mira como un campeonato sencillo. Por lo tanto,
muy bien por la asociación que ha de fútbol, que ha dado esta posibilidad de que el campeonato mejore, ¿cierto? De que esta copa ayuda al campeonato también a que pueda mejorar en líneas generales y que pueda ofrecerle a los clubes un mayor premio al fin del torneo. Sí, esto es un excelentísimo premio, por eso Colo Colo le dio tanta importancia, porque el campeonato se perdió hace mucho rato, estaba muy, muy, muy difícil el torneo, Colo Colo no lograba consolidar un juego, y además lo otro, el torneo no se juega de uno, ¿cierto? Habían otros rivales que hacían que esto fuera mucho más complicado. Así que, excelente triunfo, onceava copa, muy bajo la cantidad de copas Chile que tiene Colo Colo. Pero es el equipo que más ha ganado. El equipo que más ha ganado, pero bueno, tú lo has dicho. Pero y esto nos da paso a la Copa Libertadores, que es un torneo que esperemos que ahora con Pablo Guede y con buenos refuerzos, que es lo que esperamos, demos una expedición decente. ¿Hace cuántos años que no jugamos bien la Libertadores? Yo estoy un poco cansado del tema de la Copa Libertadores, de que vamos a la Copa Libertadores, que vamos a la Sudamericana y vamos a pasear. ¿Qué es el problema? Ese es el gran problema. Yo creo que la mayoría de los hinchas albos pueden compartir lo que estoy diciendo. Probablemente hemos ido los últimos años a pasear a la Copa Libertadores, a la Copa Sudamericana igual, hemos tenido encuentros con rivales de poca monta y la verdad que nos hemos quedado con las manos vacías, no hemos obtenido buenas participaciones y creo que eso es lo que estamos a la espera todos nosotros, pues queremos volver a ver a Colo Colo como era antes, o sea, que jugábamos con rivales importantes y hacíamos partidos y obteníamos clasificaciones y estábamos ahí siempre, éramos un rival de peso dentro del concierto sudamericano. Esperamos que ahora la Copa Libertadores pueda ofrecernos esa chance y que obviamente Colo Colo y Pablo Guede con su dirección técnica y las incorporaciones futuras que puedan venir le puedan dar una identidad al cacique y un equipo sólido para poder enfrentar los desafíos. Yo no sé, Patricio, qué es lo que opinas tú al respecto, pero creo que las incorporaciones van a ser clave y bueno, la mantención de los jugadores que han hecho la campaña en Colo-Colo van a ser clave y muy, muy importante en lo que pueda pasar en el futuro de Colo-Colo. ¿Qué opinas tú, Patricio? Mira, lo que ocurre acá, y yo comparto plenamente con lo que tú estás diciendo, ir a pasear a la Libertadores, o sea, está bien, Colo Colo no accedía hace un buen ratito tampoco a la Libertadores, que será un dramón. Exacto. Pero tú lo dices, o sea, claramente, el Colo Colo no puede ir a pasear, o sea, basta de paseos. No, o sea, tenemos una administración que cuenta con los recursos suficientes, un equipo que tiene un DT que puede lograr cosas, y Colo Colo ya, imagínense, año 91 salimos campeones de la Libertadores y después el 98 hicimos una expedición hasta semifinales y de eso basta. O sea, estamos hablando más de 10 años que Colo Colo no tiene una participación activa y decente en este torneo. Entonces, esperamos que si tiene la posibilidad Colo Colo de traer tres refuerzos que sean de renombre y que vengan a aportar sobre todo en el plano internacional. Que sean refuerzos, o sea, como corresponde, no que sean personas que vengan acá, como dicen algunos, para la agencia de trabajo. No es estar buscando un espacio, un trampolín y después saltar. No, yo creo que esta es la oportunidad. Y la dirigencia tiene mucho que decir también y tiene mucho que decidir ahora en no perder figura. O sea, estamos peligrando a perder a Martín Rodríguez, que ha sido un jugador extraordinario en los últimos partidos de Colo-Colo. Ha sido un jugador que ha mostrado con creces un desarrollo, un amor por la camiseta, ¿cierto? Un jugador desequilibrante. Lo vimos el otro día en una acción particular en el partido que tuvo trascendencia. Cuando se llegó digamos, al final a la línea final, ¿cierto? Y levantó un bonito pase. Pero Martín Rodríguez en general sería una baja muy sensible para el cacique. Creo que estamos con un equipo sólido, una base por lo menos que a Pablo Guede le permita establecer un nuevo equipo y hay que mantenerla. Así que la dirigencia tiene que jugársela sí o sí. Sí, y aquí tú lo has dicho, o sea, estamos pasando principalmente al segundo tema, o sea, México ya ha quedado demostrado claramente que a Martín Rodríguez lo quiere sí o sí, y Colo Colo trató de poner una cláusula elevadísima elevadísima en el plano nacional, que no se vaya. Martín jugó un extraordinario torneo que le valió por fin una llamada. Imagínate, Martín hizo que, junto con Esteban Paredes, ¿cierto? Sí. Hizo que Colo Colo nuevamente se valorizara dentro de la selección, porque eso también lo habíamos perdido. Sí. O sea, Colo Colo ni en las crónicas aparecía ahí en en los llamados de la selección, y qué bueno que Martín sea una opción dentro de la selección. Pero ahora el recambio va a ser difícil.
va a ser difícil, sí. Se lo decimos a la hinchada, va a ser difícil que Colo Colo logre retener a Martín Rodríguez, sobre todo porque ya los mexicanos están elevando la oferta, ¿cierto? Y México tiene el dinero para hacer esa oferta y puede hacer otras ofertas mucho mejores. Ahora, también esto no depende solamente de Colo Colo, porque el pase de Martín Rodríguez tenemos entendido nosotros que corresponde en parte a Huachipato. Entonces, claro, va a haber mucha presión ahí. Huachipato también tiene algo que decir y a Huachipato poco le importa lo que Colo Colo vaya a hacer en la Copa Libertadores y si se refuerza o no, pero a Huachipato le interesa el dinero. Sí, le interesa el dinero. Si el dinero es lo que prima... Con $1.5 millones que le pueda llegar, exacto, esos tres, va a estar feliz. Y sí, bueno, acá mi pregunta también es que ¿cuánto importa eso la opinión del jugador? Patricio, ¿te parece si revisamos los comentarios en las redes sociales? Te lo dejo a ti, Javier. Roberto Matías dice, saludos cabros desde Laja, ya lo habíamos saludado, sí. Roberto. Por ahí vamos con los comentarios acerca de las incorporaciones. Patricio Yañez dice, podríamos reforzar la delantera para que hagamos muchos goles para poder hacer un buen papel en la Copa Libertadores de América. Aguante mi Colo Colo de acá, mi estación central. Ah, okay. Estación central. Bueno, Patricio Alejandro dice, la verdad es que suena Magnelli, pero eso de poner condiciones me da que él solo le importan las luchas, no la camiseta. Verdad que por ahí hay un tema con eso. La verdad que es un jugador que estuvo en Colo Colo y quiere volver. Creo que las condiciones son un poco... El representante dijo que no habían tenido ningún contacto con él. Eso fue lo que mencionó. Vamos a ahondar respecto de eso. Marco Deramón dice, deberían contratar un 10 y a un volante por derecha, encarador. Ojalá no jugadores para probar, sino que ya aprobados para hacer un buen papel en la Copa Libertadores. Mira, vamos avanzando, hay una serie de comentarios más. Camilo Sandón también pide 3 refuerzos, un portero, un 10, un goleador. Ojalá que sea rápido. En definitiva... Acá también en Twitter también están respondiendo. Volvió Jorge. Estamos probando. Acá en Twitter, Sati Rules dice, es difícil, hay poca plata y dependemos de los más viejos. Yo traería un 10, un volante y un carrilero. También Checho Wickerman dice, obviamente, su columna vertebral, un defensa, un medio campo y un delantero. También... agrega ahí en Twitter la hinchada Alba. Continuemos con los comentarios ahí de la red Javier. Tenemos acá para comentar lo que decía Camilo Sandón. Claro, en líneas generales la gente pide refuerzo, están pidiendo un portero. Está sensible lo de los porteros, pero después vamos a hablar más de eso. Pero en definitiva, yo creo que también hay un tema de dinero por ahí. Creo que Colo-Colo tiene el dinero para hacer las contrataciones. Sí, la tiene. Creo que siempre hay un tema de voluntad de los dirigentes y que los dirigentes también se salgan un poco del ámbito económico, del monetario, de ese de obtener dinero fácil, de vender a los jugadores, de despojarse, de desarmar el equipo y traer a otros jugadores para probar. Entonces es muy irrelevante el comentario que señalan porque se traen muchos jugadores para probar. Hoy tenemos jugadores que pasan por Colo-Colo, que no hacen una buena campaña y que sin embargo se van a otros países y allá la rompen. Claro, eso es lamentable. Es complejo el escenario, por lo tanto hay mucho de cierto en lo que señala nuestro hincha. Quiero aprovechar de saludar también a nuestros seguidores en las redes sociales, en particular a nuestros amigos de Viña del Mar que nos están comentando acá a través de Facebook. Alejandro Augusto Guenis Sangüesa nos saluda desde Saludos para Alejandro. Saludos para Marco también, para Patricio, y les quiero agradecer el día de la final por la muy buena cobertura. Gracias ahí, Patricio. Alejandro, Agus también, Giovanni Figueroa dice un saludo para todos ustedes, aguante el albo y felices fiestas, el nombre es Giovanni. ¿Cierto? Alejandro Augusto Geni dice, hay que reforzar más a Colo Colo ya que jugará una Copa Internacional. Bueno, la hinchada, concordamos con lo que dice nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales, o sea, Colo Colo no, ya basta de ir a pasear, tiene que reforzarse en un equipo sólido, yo creo que ya tiene una base muy buena, eso es lo importante. Colo-Colo. Hay un piso bueno, fuerte, bueno. Hay gente joven que se la está jugando, lo que hemos demostrado en el partido contra Palestino, y yo creo que ahora hay que traer una cierta figura, yo creo. Y lo más importante, disculpa Jorge, lo más importante es que nosotros ya estamos cansados de estos triunfos morales en las Copas Internacionales. Sí, basta. Y la verdad que nosotros, nuestra generación hoy día quiere vivir una Copa Libertadores, quiere ganar una Copa Libertadores, quiere tener un triunfo internacional importante. O sea, basta de un poco vivir Llevamos 10 años de la Sociedad Anónima y lo único que se ha conseguido es Colo-Colo semifinal.
de la Sudamericana, o sea, perdón, final de la Sudamericana y el archirrival campeón de la Sudamericana en 10 años de quienes son dueños de los equipos, y no estamos hablando de cualquier dueño, estamos hablando de personajes multimillonarios en nuestro país, que podrían perfectamente haber conseguido muchas más cosas. 10 años para dos finales de Sudamericana es extremadamente poco. Y la gente pide un 10, ¿eh? Y la gente, yo veo un 10 y piden a Valdivia. Y retener a Martín Rodríguez también. Yo creo que esa es la primera cuesta arriba. Y mucho delantero también pidiendo. Sí. Alguien que apoya ahí al frente a Rivero y también a Paredes, que son los dos goleadores de Colo-Colo. Ya partimos con un problema, así, tratar de retener a Martín Rodríguez. ¿Cómo se hace? Yo creo que es complejo. Va a pasar mucho por lo que quiera el jugador. Ojo. Exacto. Ahí. El jugador dijo que le gustaría quedarse más, jugar una Copa Libertadores, pero si ya llegan los billetones al tiro, una oferta muy tentadora. Yo creo que Martín Rodríguez, analizando bien el su futuro, creo que sería interesante que jugara una Copa Libertadores por lo que eso significa dentro del ambiente sudamericano. Puede ser una Copa Libertadores buena que juegue Martín Rodríguez en Colo-Colo. Y que lo ponga en vitrina de otros clubes más importantes. Creo que el fútbol mexicano, si bien ofrece la posibilidad de ganar bastante dinero a los jugadores, creo que Martín Rodríguez está como para jugar en otras ligas que son más competitivas. Siento que pasar por México se estancan los jugadores ahí. Creo que podría él mejor pasar por Argentina, madurar un poco más. Ya, ya es joven Martín Rodríguez, sí. Tiene 22 años, sí. 23, 22. Y recién lleva un campeonato jugado acá, un campeonato bueno aquí en Chile. Yo lo dejaría acá, si fuera él, me quedaría acá un campeonato. Metiéndose más, un poco en la cabeza. También tengo la Copa Libertadores, que también puede subir la plata también. Correcto, claro, correcto. Una buena vitrina. Es una buena vitrina, tiene dos vitrinas para poder realizar. Madurar y poder salir más adelante con mucho más dinero. Y tiene la selección además, pues. Sí, también. Sí. Vienen los partidos finales de la clasificatoria, ojo ahí. Sí. Pero algo que hay en contra en este torneo y que imposibilita a los equipos chilenos es el tema de los tres refuerzos, algo que no tienen otros países, el tema de los tres refuerzos, y que imposibilita a tener un mejor desarrollo de plantel por parte del equipo chileno. Podría ser, pero más allá, el caso específico de Colo-Colo, yo creo que con tres refuerzos más, yo creo que está bien. Yo creo que ya tiene un plantel, un equipo titular, tiene una camada de jugadores jóvenes que va bien, y yo creo que con tres refuerzos de renombre, yo creo que Colo-Colo se podría reforzar muy bien. Ahora, respuesta corta, ¿se queda Martín? ¿Qué crees tú? Se queda. ¿Jorge? ¿Se queda Martín? Se queda. Yo también creo que Martín se queda. Así que, hinchada Colo-Colina, tenemos toda la energía. Mañana va a salir que se va. Mañana Martín de primera hora firmó por el Cruz Azul. No, yo creo que Martín se va. O sea, perdón. Que Martín se queda. Mira, Jonathan Antoni Godoy dice, Carmona, Valdivia o Magnelli con un delantero. Ah, aquí, por ejemplo, nos comentaba Matías Mesa, si no me equivoco, no, Roberto, sí. Roberto Matías que habla de Pavés también, una posibilidad que se vaya Pavés, Esteban, una posibilidad. Alejandro Genis nos dice, hay que ganar, con lo cual lo tiene que mostrar, ¿cierto? Y Jonathan, bueno, ahí estaba Jonathan, Carmona, Valdivia o Magnelli, podrían ser. Pero bueno, a esta altura, sí. Cualquier jugador que se vaya de Colo Colo es una contra. En este momento sí. Y eso también ha pasado en el equipo, para no decir de la precordillera, que también se le fue el delantero goleador. Delantero estrella. Y es muy muy poco posibilidad de poder contratar tres jugadores, claro. muy poco. Claro. Muy poco. Más que poco, pero tiene que ver uno que sea de la misma calidad. Si te contratas tres jugadores de una calidad extraordinaria, Colo Colo está bien, creo yo, ¿cierto? Sí. Por lo menos Colo Colo tendría que llevar a octavos de final para poder comprar ahí jugadores que puedan jugar la Copa Libertadores. Ahora vamos a ver si realmente la dirigencia piensa y analiza el futuro y piensa en la institución, en el fútbol, ¿cierto? Y no en su bolsillo, pues, en el bienestar económico. ¿Cierto? Es que claro, eso es una mentalidad, y perdóname la crítica, una mentalidad media empresarial chilena que quiere ganancia en un minuto y no proyecta cosas. Pero si puede ocurrir que en esta pasada Colo Colo haga bien las cosas, yo creo que con el siguiente tema que vamos a tocar, lo está haciendo bien con Morales, con Martín Rodríguez va a ser un poco complicado, pero me da la impresión de que Martín Rodríguez puede mantenerse, porque miren, corríjanme, muchachos, ¿fue llamado a la China Cup?
Ya, sí. Fue Martín Rodríguez fue llamado a la China Cup, que no, se juega ahora. Es opción para Pizzi. Sí, claramente. Sí, no, si la nómina sí. apareció sí. La nómina. Sí, la nómina fue dada ya. Está la China Cup. Vienen los partidos en marzo de la las eliminatorias. Sí. Este año también se juega Copa Confederaciones. Exacto. Colo Colo juega Copa Libertadores, o sea, una vitrina gigantesca que puede emanar de ahí. Tenemos muchos jugadores a nivel selección que están fatigados, o sea, que puede ser una ahí está los, yo creo que por eso lo lleva Pizzi a la China Cup, para ver si realmente es un gran refuerzo. Martín tiene mucho que madurar todavía y las condiciones están dadas para que así sea en Copa Libertadores, en el próximo campeonato que va a enfrentar Colo Colo a nivel nacional. Sí, yo creo. Y también en a nivel selección, porque se va a constituir él como una opción súper válida para cualquier equipo que lo quiera utilizar. Yo creo que está joven y tiene un año increíble por delante, así que paciencia, Martín, quédate con nosotros por lo menos un torneo más, que se vienen muchas cosas grandes, y yo creo que ya no sería el Cruz Azul, si ya serían otros equipos, como claro, tú dices. Absolutamente, puede ser el mismo Argentina, puede ser Europa. Sí. Miren, en función de lo que estábamos hablando recién, nuestro siguiente tema es que Morales, ¿cierto? Iván Morales renovó con el Cacique. Eso yo creo que es una excelente noticia. ¿Ah? Sí. El delantero, como dijimos en la entrada, ¿cierto? Estampó su firma por 5 años en la tienda Alba con una cláusula de 5 millones de dólares. Ese es el gran proyecto de Colo Colo en delantera. Yo creo que ahí la dirigencia está dando una señal más o menos. Por ahí yo creo que hay algo esperanzador en el sentido de ya fijar una cláusula alta para un jugador importante para la institución. Sí. Creo que es una señal. Espero, sí, está no, quiero, no quiero meter las manos al fuego por blanco y negro ni nada, pero espero que sea una buena señal. Espero que ellos estén analizando bien lo que están haciendo. Y que estén pensando en el club, no digamos en la SA. Yo creo que esto es una buena decisión porque ha pasado en otra oportunidad que jugadores que tenían proyección y finalmente se les terminó el contrato y los jugadores se fueron nomás, claro. y no estuvieron, Colo Colo no ganó nada, pésimas decisiones iniciales. Rubio. Y Rubio, por ejemplo, Ravelo, como dice Jorge acá, fue pésimo. Entonces, hacer esto con Morales yo creo que es una buena decisión. Morales es el recambio en el ataque. Exacto. Es el recambio. Recuerden que Paredes le queda un año más. Me da la impresión de que, claro, como te digo, un año más, y yo creo que no, algunos tenían la esperanza de que llegara al Mundial, pero yo creo muy poco probable. Entonces, tiene 17 años recién. Y Martín, claro, y Morales tiene 17 años, o sea, tiene toda estos 5 años, claro, una carrera por delante para explotar. Y yo creo que es el gran futuro delantero. Exacto. De Colo-Colo, ¿cierto? Sí, y ahora, Jorge, Morales es parte de la sub-20 de Chile, ahí que va a estar sudamericano. Sí, el sudamericano sub-20 que se viene en estas vacaciones, así que también con ahí Gabriel Suazo y Cristian Gutiérrez. Hay una suerte de coincidencia con lo que ocurre en la actualidad con Colo Colo, con lo que hemos nosotros conversado muchas veces acá y que se ha publicado también en el sitio web de mundocolocolo.com con respecto a los juveniles. Los juveniles hoy día, los jóvenes de la cantera y los que vienen también de afuera, han sido un gran aporte. Acá muchos de nuestros seguidores en las redes sociales se han manifestado al respecto y concordamos todos en eso, en que Colo Colo hoy día tiene muchos jugadores jóvenes que le están entregando a la institución, y eso hay que mantenerlo, hay que cuidarlo, hay que formarlo, y bueno, hay que sacar provecho de eso. O sea, son jóvenes que tienen ganas, que tienen hambre, que quieren seguir creciendo y quieren entregarse a esta institución. Entonces es importante que lo cuidemos. Correcto. Mira lo que dice nuestro seguidor, la gente que nos sigue. Matías Mesa dice, ahora es el momento de Oscar Meneses para saber qué traer y hacer todo para que, todo con Guedes, y salga todo bien. Yo creo que Meneses va a jugar un rol importante acá en esta pasada, ¿cierto? Oye, saludemos a la gente que nos está visitando. Sí. Saludos, claro, para Alejandro Augusto Guénis Sangüesa, para el 10. Fabián Alboadicto. Dice Morales, el espejo de Lucas Barrio. ¿Ah? El espejo de Lucas Barrio. Patricio Yañez nuevamente. Sí. Saludos, aguante Walter. Un buen delantero, el jugador que ocupa el puesto Esteban Paredes, hay que darle estatura, ¿cierto? Dice Patricio Yañez. Jonathan Godoy dice, si no llega un 10, que Martín juegue de 10 y Béjar en el puesto de Martín, y Martín que se cargue más por el lado izquierdo, y con Béjar que vuelvan locos a todos los equipos por ese lado. Hay una mezcla de todo, le pone ahí Matías Mesa. Dice Jonathan Godoy, dice, si no llega un 10, que Martín juega, lo repetimos, ¿cierto? Sí. Y Matías Mesa es algo que se hace en todos los equipos, algo bueno. Saludo que haga Blanco y Negro. A Walter. Oye, saludo a nuestro amigo Walter, que está siguiéndonos por las redes sociales. Bueno, lo que podemos decir, muchachos, por un lado complicado Colo-Colo,
por esta presión que se está ejerciendo por llevarse a Martín Rodríguez. Por ahí también se puede partir Esteban Pavés. Ya se habla de que el otro Pavés, Luis y Carballo ya no fueron del gusto y van a partir a préstamo. Así yo es. Ahí esa decisión no me gusta, pero bueno. Y lo otro es el tema de Morales. O sea, como que vamos una buena, una mala, pienso yo. Esperemos que Martín se quede y Morales ya renovó, pero no me agradó mucho que Luis Pavés y Carballo se hayan ido. No se le dio nunca la oportunidad a Carballo en Colo-Colo. Ah, la gente pide un 10, un jugador creador, un enganche. Y no sé, ahí Guede nunca probó a Carballo, perdón. ¿Se sentirá cómodo Guede con lo que tiene? Da la impresión de que no, porque él no contrató uno solo. Se está pidiendo un 10 porque tampoco no lo convence Ramón Fernández del todo. No lo convence. Pero también Michael Río, que también podía jugar en esa posición, está lesionado. Está perdido, no lo tenemos. Y fin de esa historia. Entonces, más Ramón Fernández, yo creo que es para el campeonato más nacional, la Copa Chile, pero no lo veo para ser una figura en la Copa Libertadores. No, oye, difícil. Aquí don Juan Carlos Ferrari Labrín dice: hola, soy hincha del Colo a morir. ¿Y qué pasa con el team? Amigo, nosotros ya conversamos la situación en extenso de Martín. Ahí bueno, está, lo cual está de vacaciones, está de vacaciones. Expectantes. Está de vacaciones en estos momentos, así que ya tendremos noticias. Walter Vicen de la Gran Capital ahí. Ah, la Gran Capital. De 90 cuesta la Gran Capital la tienda del tablón, para Avenida Providencia. La gente que nos está siguiendo nuevamente, la semana pasada sorteamos la Gran Capital Colocolina, un juego clásico de los años 80 y 90. La Gran Capital, pero esto es la Gran Capital Colocolina, la versión Colocolina que está siendo trabajada por nuestro amigo Walter Flores y que la puede usted comprar a 9.990 en la tienda del tablón en Providencia, local. Bueno, métase a la página Soy de Arellano y podrá usted ver ahí el juego de la Gran Capital, un excelente regalo para esta Navidad. Muy bueno, muy bonito el juego. Comentemos un poco lo de que Colo Colo no va a Florida Cup, de nuestros amigos de Estados Unidos en estar triste, Juan Fernando Ada, ¿cierto? Lo lamento, Juan, ¿cierto? ¿Les pareció una buena decisión que Colo Colo no haya ido? No creo que sea una buena o mala decisión, si es el tema que la organización no tuvo acorde a lo que venía realizando con Colo Colo. Se dice que Colo Colo respondió tarde. Eso decían ellos. Sí, eso provocó la salida del club brasileño. Claro. Sí, y también como descendió el club brasileño. Porto Alegre. El Internacional de Porto Alegre. Se quitó una llave, se realizó un nuevo formato de torneo, el Challenge y también los playoffs. Son dos torneos que se juegan en la Florida Cup, dos tipos de torneos, y se cambió el formato, dejando una llave afuera, dejando a Colo Colo afuera y también a Internacional de Porto Alegre. Sí, una mala noticia, lamentablemente. Bueno, era una posibilidad. Sí, es que hubiese sido lindo que Colo Colo fuera a jugar a Estados Unidos un torneo. ¿Hace cuánto tiempo que no nos mostramos en el exterior? Sería una buena vitrina propagandística. Fox Sports va a transmitir el torneo. Fox Sports, ¿cierto? Está allá. Y bueno, tuvimos varios amigos que nos escribieron desde Estados Unidos que estaban emocionados con la posibilidad que esto se diera, pero finalmente no va a poder ser así. Exacto. Y ahora, como dice, está buscando un lugar Colo-Colo donde hacer la pretemporada. Tenemos entendido que los jugadores vuelven el 2 de enero. Vuelven el 2 de enero. El 3, perdón, ya que el 2 es feriado. Sí, el 2 es feriado ahora. Gracias a la señora Bachelet. Así que pero igual va a disfrutar el feriado. Va a trabajar, no vaya a ir. Así que Colo-Colo vuelve el día 3 al entrenamiento. Algunos enfiestados por acá. La gente es que se entendió. La idiosincrasia del chileno va a carretear todo el lunes y prefirieron darlo libre, porque si iban a trabajar probablemente la productividad también iba a ser baja, así que eso es más la derrota que el triunfo. Sí, ahí la dirigencia está viendo dónde va a ser la pretemporada está viendo que se hiciera en el mismo Monumental, en La Serena, y también están viendo algunos Marbella, siempre se van algunos rivales que puedan enfrentar en este periodo de... ¿Cuándo se inicia el torneo? ¿Cuándo se inicia el torneo? A finales de enero, pero puede haber problemas ahí para
para postergarse algunas semanas, algunos días. Claro, algunos equipos pidieron el retraso del torneo, como son los Azules y los de la Precordillera. ¿Ya? Miren, leyendo las redes sociales, Fabián Albadito dice: Carvallo debería haberse quedado, es muy bueno y joven. Sí, también pensamos lo mismo. Sí, claramente. Alba Margarita, saludos, ojalá llegue Maglinelli y Lucas Barrios. Bueno, estos son los sueños de Colo Colo, de muchos. Lucas Barrios es un anhelo. Un anhelo. Yo sí. Creo que Lucas Barrios, si es que llega a venir, va hasta que se retire Paredes. Antes de eso no va a venir. Habría sido lindo. Habría sido hermoso. Barrio y con Paredes. Sí, sí, habría sido interesante esa dupla. Sí, dice Patricio Yáñez, pienso que los dirigentes nuestros son unos payasos. Disculpa la expresión, porque lo ilusionan en Hinchalvo. Claro. Podría ser eso correcto si es que Colo Colo en esta oportunidad, que es una gran oportunidad, nos refuerza bien el equipo y vamos a hacer un papelón el próximo año. Porque primero, Colo Colo yo creo que tiene que ganar el próximo torneo. O sea, ya claro, o sea, ya no es un torneo de prueba. No. Y ir a por lo menos una actuación decente en Copa Libertadores, cuarto de final, siendo generoso, mínimo. Sí. ¿Eh? Así que estamos todos ilusionados. Sí, tú lo has dicho. Pretemporada, ¿qué te parece a ti la pretemporada? ¿Qué debería hacer Colo Colo? Yo para mí siempre fue, este torneo fue una pretemporada. ¿Qué debería hacer el cuadro Álvaro? ¿Jugar partidos, pretemporada? Sí, sí, debiera jugar partidos y debiera también tomar encuentros con rivales de peso a nivel sudamericano. No jugar con Curicó. Con todo respeto, Curicó. Pero hay que levantar un poco más la vara, ¿cierto? Y poder jugar con equipos de Argentina, por ejemplo, con... Y armar partidos importantes para una pretemporada, y yo creo que eso es súper relevante para lo que se pueda venir, porque además si nos vamos a medir en Copa Libertadores no nos sirve de nada jugar con Curicopo. No. Nos sirve jugar con Boca, jugar con algún otro equipo que esté interesado en hacer una pretemporada. Claro, porque que realmente valga la pena. Porque la Copa Libertadores empieza en febrero, entonces hay que empezar ya, claro. fin de fiesta, fin de año, empezar ya a cranearse eso y tener los refuerzos luego. Sí. O sea, no es una cuestión que te puedas dar todas las vacaciones, todo el verano, claro. No, eso tú tienes... No, o sea, Colo Colo no tiene mucho tiempo para descansar. Colo Colo tiene que tener claro que el campeonato está a la vuelta de la esquina y que la Copa Libertadores también. Y bueno, hay que preocuparse primero de que se refuerce bien el equipo y comenzar a trabajar desde ya. O sea, yo creo que tiempo para descansar y para tomar un poco de aire no hay mucho. Por lo tanto, creo que en ese sentido lo que dice que con respecto a mantener la pretemporada en el mismo estadio Monumental lo encuentro que es provechoso, no. Porque nos aleja mucho el club de Santiago, los viajes igual son agotadores, ¿cierto? Y la verdad es que hay que trabajar, o sea, ya no podemos descansar. Ganamos la Copa, el campeonato se terminó, pero hay que seguir. El único problema habría con las canchas, ¿no? Porque el deterioro de las canchas que están, sobre todo en esta época, cuando se juegan las finales, y aunque con los golos en el tema inferiores quedó muy en deuda el tema de las series... Las series inferiores, Colo Colo no ganó nada. No ganó nada. La sub-14 dio un poco, ahí llegó a la última instancia, pero ninguna serie ganó y está en vela, en un tema a tratar. En deuda lo que pasó con el más chico. Patricio Yáñez, hace rato que nos está comentando respecto de la situación que ocurre con el tema de Florida Cup. Y él dice que estuvo el día de la final al lado del presidente de nuestro club y lo afirmó que íbamos al Florida Cup. Sí, lo dijo. Y haciéndose un poco parte de él también de lo que señaló en sus otros comentarios anteriores, que decía que efectivamente los dirigentes jugaban con la ilusión de Colo-Colo y eso ha sido siempre. Y también hay un rol importante que cumplen los medios también al empezar a dar nombres. Sí. Claro, al tiro especular y a tomar también, una pequeña... Colo-Colo estaba confirmado para ir a la Florida Cup, solo que se bajó por el equipo brasileño, claro. Y eso imposibilitó a que fuera. Hay toda una tardanza con el tema de la confirmación, porque Colo Colo tenía que definir su suerte en la Copa Chile, ¿cierto? Que era importante para el club más que una pretemporada en Estados Unidos. Sí. Y por otra parte, si a lo mejor no coincidieron los tiempos y si la dirigencia tenía la intención de participar en esa pretemporada en Norteamérica, ¿cierto? Se fumó por el tiempo. Era bastante compleja la situación por... Sí, tú lo has dicho. Y además, la invitación la rechazó la Universidad de Chile. Entonces, también hay... decir que está la temporada de humo. Hay mucho humo. Sí, se lo dice. Aparte de los incendios. A varias chilenos lo dice. La temporada del humo. El humo papal, ¿cierto? El humo blanco.
No, vamos a tener de eso mucho de aquí hasta por lo menos un mes, así que hinchas colocolinos, paciencia nomás y esperemos que Colo Colo traiga refuerzos de nivel, si eso es lo único que esperamos. Ahora, y para eso hay que meterse la mano al bolsillo. Exacto. ¿Cierto? Viene el torneo de la Libertadores, que es una presentación decente, vienen los rivales más rato, hay que ver quiénes nos van a tocar, o sea, la Libertadores siempre ha sido un torneo bastante complejo, así que no... Sí, pues y si analizamos el presente del torneo propiamente tal y de las copas que se han hecho a nivel sudamericano, Palestino también este año tuvo una muy buena participación, sí. Y con un plantel que a mi juicio no es superior que el plantel de Colo-Colo. No era un plantel bueno, pero limitado, muy exacto, limitado. Exacto, entonces Colo-Colo hoy día tiene muchas opciones, no es un plantel tan limitado como el de Palestino y el concierto sudamericano en general de los equipos está bajo, o sea, los equipos, por lo tanto lo veo como una oportunidad para Colo-Colo, o sea, creo que tenemos una chance, no sé si me estoy ilusionando mucho, pero creo que tenemos chance de poder hacer una buena copa. Sí, podría. Hay que ver qué grupo y cómo lo reforzamos, eso nos podría dar muchas luces con respecto a eso. Miren, pasemos al siguiente tema, muchachos. Bueno, aquí dice Fabián Albodicto, dice, encuentro que con este equipo, si no se va Martín Rodríguez, puede pelear a Libertadores, potenciar el equipo con buenos jugadores, ¿cierto? Eso es lo que tendría que estar pasando ahora, potenciar el equipo, exacto. No desarmarlo. Ya hay algunos que se van a préstamo. Está la pelea si Pavés se queda. Porque los jugadores también van a hacer presión, si eso es evidente. Algunos van a querer salir. Sí, pero yo creo que los jugadores. Dijo que Vilches se quedaba, lo dijo Guede. Los jugadores. Vilches se queda. Están compenetrados también en lo que se viene. Siento yo eso en sus comentarios y en las entrevistas que ellos entregan. Creo que hay interés de continuar el proyecto, de darle continuidad a los resultados que se han obtenido y creo que están compenetrados en eso. Claro, aquí, mira, Jonathan Antonio dice, lo de las divisiones inferiores no siempre están los mejores, faltan más Vidales, Sánchez, Medel, más de barrio, hay mucho más pituto. Gente de barrio. Sí, más gente de barrio. Sí, es una cosa que siempre ha pasado en el fútbol las divisiones inferiores, pero yo creo que puedo decir que mucho pituto. Sí. Puedo aclarar eso. Claro, en su momento, pero aquí fui a probar y mucho pituto. Lo que ocurre acá es que Colo Colo no ganó nada en las divisiones inferiores, prácticamente. Del femenino dio alegría, pero solamente el femenino adulto. Pero el Colo Colo no ganó nada. Y eso es algo que hay que replantearse. O sea, ¿qué estamos formando? ¿Cuál va a ser el equipo del futuro? Etcétera. Son varios problemas que hay que resolver ahí. Adelante, Javier. Mira, Patricio Yáñez nos habla y nos dice que como hinchas también tenemos la responsabilidad de acompañar al equipo en las buenas y en las malas. Y hacernos fuertes en la Copa Libertadores como locales. Correcto. Es muy cierto, pero también hay que señalar que los hinchas hacen su parte. O sea, este año Colo Colo tuvo aforos muy importantes en el Estadio Monumental. El hincha acompañó. Tuvimos llenos del estadio, tuvimos muy bonitas presentaciones, recibimiento al cacique. Entonces, por ese lado, yo creo que los hinchas igual están haciendo la pega, el arengazo. Como siempre. ¿Cómo olvidarlo, no? Yo creo que aparte la hinchada también fue muy comprensiva, porque sí. Colo-Colo no salió campeón del torneo, algo que es una exigencia de siempre, pero entendió la dinámica de lo que estaba pasando, exacto, con Guede. Ahora, esas cuentas de ahorro son bien breves, o sea, si Guede no gana el torneo, van a pedir su cabeza, pero Colo-Colo fue, la hinchada colocolina fue súper comprensiva, apoyó del minuto uno y partido. Del primer partido, sí, apoyando, y llevó público prácticamente todos los partidos. Entonces ese escenario, esa efervescencia, esas ganas, esa energía, blanco y negro tiene que aprovecharla bien. Oye, ahora yo voy a tocar un tema que diametralmente opuesto a todo lo que estábamos comentando, porque definitivamente creo que nos pone un poco triste a algunos que conocemos un poco más de la cercanía y la importancia que tiene la preparación en Colo-Colo, y que es un tema que a mí personalmente me hace un poco de ruido, lo cual es la desvinculación del preparador de arquero, de Julio Rodríguez. Eso me parece que es un tema bastante sensible, es un tema que hay que analizar bien. Señaló él en sus declaraciones que hizo a los medios durante la semana que había una mala relación con Guede, no sé si problemas, pero dijo que no había feeling con Guede particularmente. Entonces, por ahí me da un poco de miedo que Guede tome la historia de Colo-Colo o los personajes importantes y los vaya dejando de lado. Que eso tenía 15 minutos para entrenar con los arqueros solamente, sí, en cada entrenamiento. Y puede estar en lo cierto Julio Rodríguez, porque Colo-Colo mostró falencia a nivel de arquero. O sea, eso lo tenía. Él dijo que le pedía cosas extrañas a los arqueros. Exacto, entonces... Sí, se fue con todo. Claro.
Ahí hay un tema, ojo con eso, yo creo que hay que tener cuidado. El estilo de juego que le implementó Guede, ahí salir jugando con Garcés, y Garcés ahí se mandó alguna embarrada, con, por ejemplo, con Guachipato en la salida. Es que ahí demuestra la poca preparación. Sí, algo que yo como me da la impresión de que el trabajo fue inconcluso por parte de Rodríguez, no porque él quisiera, y a la vez ante las peticiones de Guede, que eran bastante extrañas, yo creo que eso no se había notado antes de este despido. Yo creo que estuvo bajo reserva mucho tiempo. Yo lo que ¿sí? te puedo aclarar es que como es preparador arquero, más trabajo tiene con Salazar, que es un arquero creo que está más formado ya. De 25 años, ya está en la escuela. ¿25 años Salazar? Sí, en la escuela 24, 25 años. En la escuela de estar en la última ya de preparación de arquero, no aparte ya justo Villar y Garcés, que ya tienen 29, 36 años, 37 años. Ellos ya fueron formados como arquero. No hay una escuela por parte de Rodríguez, pero sí puede ser con Salazar. Y eso cuando le tocó a Salazar jugar, demostró de buena preparación por parte de Rodríguez. Eso sí, algo positivo lo trajo Colo-Colo. Del preparador. Trajo Colo-Colo. Es importante que, claro, acá nos señala Matías Mesa algo súper importante: que si a él lo trajo Colo-Colo, debieran haberlo dejado para formar arqueros. O sea, a lo mejor no en el cuerpo técnico y qué, pero para formar a los más chicos. Que el detalle es que Pablo Guede no pudo traer una primera instancia a su preparador de arquero. Estaba en su contrato, y ahora que finalizó, él lo va a traer. Sí, claro, lo va a traer ahora. Pero por eso digo, Colo Colo tampoco puede empezar a despojarse de la gente que le ha formado grandes campeones. Pues. Entonces, ahí está el tema. O sea, este tipo preparó Bravo y preparó otros arqueros más. Con Salazar se estaba viendo también la preparación y venía la posibilidad de recambio. No, traer a alguien que desconozca un poco la historia del club, con todo el respeto que se merece una persona nueva que merece todas las oportunidades del mundo, perfecto. Pero creo que también hay que tener respeto por la historia de las personas que aportaron a Colo-Colo. O sea, este club se ha hecho en base a eso, a la gente que aporta, desde jugadores que han sido... Correcto. Que se han retirado, ¿cierto? Pero que han vuelto por amor a la camiseta y han formado a los menores. Y ha formado a actuales arqueros de chileno. Sí, Bravo, lo que pasa... También Lobos. Bueno, ese otro tema del arco, porque Villar, hay que ver si se recupera bien de su lesión. Villar dijo que se retiraba el 2017. Sí. Garcés quiere partir y hay que negociar con él también para ver si se quedan Colo-Colo o no. O sea, ¿quién se va a quedar? Ese otro flanco que se abre para Colo-Colo. Es decir, tiene tres arqueros, de los cuales dos posiblemente ya no estén. Eso es lo complejo ahí. Así que, punto negativo para Guede, yo creo que en esta pasada. Sí, yo le culpabilizo de esa jugada, digamos, a Pablo Guede. Preguntan acá qué canal da a los grupos, porque ya empezaron a las 9, ¿ya? Fox Sports, de hecho, es nuestro último tema de la pauta del programa el día de hoy. Es decir, el cacique, a las 9 se sabe el rival. Fox Sports va a dar el sorteo. El canal oficial de la Copa Libertadores. Una amplia cobertura también en esa que sorteo al tema de Chapecoense, así que yo creo que como... Las 10 de la noche vamos a estar teniendo novedades con respecto a los grupos. Sí, aquí dicen, bueno, lo preguntaba Patricio Yáñez con respecto al canal. Avaria dice, Villar podría ocupar el puesto de preparador de arquero en el futuro. Podría ser, aunque Pablo Guede quiere traer el de ellos. Fabián Albotito dice, Garcés debería... Pero en este momento quedó otro preparador de arquero. Sí, otro preparador de arquero, no sí. Es un preparador de que sea de... De Guede, no. De Guede. Es uno de las divisiones inferiores. Dice, Garcés debería quedarse ya que los primeros partidos jugó mal, pero después se enchufó. Sí, el público... La hinchada Alba aprecia a Garcés, lo dijimos en otros programas, y nosotros también queremos que se quede Garcés, ¿cierto? A mí una imagen que me quedó de la Copa Chile fue esa imagen que... llorando y abrazándose con la familia. Sí, eso fue muy lindo en lo que fue el último torneo. Muchachos, no sé si quieren agregar algo más, pasamos toda la pauta, la gente se está abocando a lo que es la Copa, ¿cierto? Así que, Jorge, ¿querés agregar algo más? Estamos justo en nuestro tiempo
¿No queda algún tema más? No nos queda ningún tema más. Estamos justo 59 minutos ya. Nuestros seguidores en las redes sociales nos están señalando, digamos, acá varias opiniones con respecto al tema de Colo-Colo, al tema de la salida de Julio Rodríguez. Yo creo que es muy importante eso, chicos, porque si es efectivo que, digamos, por una cuestión de feeling, Pablo Guede empieza a deshacerse de la gente que forma jugadores en Colo-Colo, hay que tener ojo con eso, porque Pablo Guede puede, el próximo año puede fracasar, ojalá así no sea, y él se va a ir. Y el problema que va a quedar es que vamos a tener muchas bajas en cuanto a materia de formadores. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay un tema sensible, lo hemos tratado varias veces nosotros acá con respecto a la importancia que tienen las juveniles, las divisiones inferiores, y hay que obviamente cuidar eso. O sea, Colo-Colo se nutre y se ha hecho su historia de estos jugadores, no muchos de los que vienen de afuera, pero tú lo has dicho. No, tú lo has dicho. Hay que proteger eso. Así que, Jorge, ya comenzó el sorteo de la Copa Libertadores, ¿no? Y Católica, Deportes Iquique, Colo-Colo y Unión Española van a representar a nuestro país. ¿Y tenemos alguna información de en qué casillero podríamos estar de la el sorteo, no? Son tantas fases que es complicado. Viene. Bueno, en el otro... primero se juega una primera fase. Claro, la pre. Uno. Van a clasificar los ganadores y van a subir a la fase 2, donde está Colo-Colo y también una Unión Española. Sí. Luego los vencedores vienen una tercera fase, se enfrentan entre ellos y recién ahí va a entrar a la fase de grupo, que ya está Deportes Iquique y Universidad Católica. Uh-huh. Bueno, para ir cerrando, Patricio Yáñez dice, Salazar fue una puerta al club, se va a quedar, ¿cierto? A varias chilenses, muchachos con toda la fe, esperando al rival del cacique, saludos desde Argentina, de aparte de Avaria Garay, dice ahí. Saludos Argentina. Saludos Argentina ya, no, Fabián Alicto, saludos para ustedes. Así que, bueno, saludos de parte de nosotros a toda la hinchada que nos siguió en el programa, a toda la fieles, gente, a los fieles seguidores, la gente está atenta al sorteo, así que, por mi parte. Colo-Colo femenino tuvo... cayó ahí en la fase de grupo de la... Sí, esa es la parte negativa. Uruguay, ¿cierto? Y ahora se está abocando a lo que será los play-offs del campeonato nacional, el torneo de clausura, y se enfrentará este viernes a Universidad de Chile a partir de las 10 de la mañana. En el Estadio Monumental, el horario... la mañana por los temas, el tema sucedido en los últimos encuentros donde hubo incidentes, ahí por eso lo no se vuelve a repetir temprano, eso, ¿no? Nada, entonces, que no se vuelva a repetir nada más. También no queremos difundir mucho. Vamos a comenzar a saludar en última instancia a la gente que nos está viendo, nuestros mundanos, ciertos seguidores fieles de nuestro programa, y a invitarlos también a que extiendan esta transmisión a sus conocidos, a los hinchas colocolinos, ¿cierto? Para que podamos ir creciendo y que vayamos teniendo más seguidores y que nos aporten con sus comentarios, opiniones. Queremos escucharlos a todos y tener sus opiniones acá es muy importante para nosotros. Saludamos a Fabián Albadicto, a Patricio Yáñez, quien tuvo una participación muy activa hoy día. Ya daremos los ganadores a después. A Patricio Alejandro, la página. Nuevo Vergara, mi hermano, que está siguiéndome. Saludos para Pato. Región. ¿Ah? Saludos para el Pato. El contertulio. Saludos de despedida. Sí, Javier. Sí. Saludos para Patricio y toda la gente que nos siguió. Así que nuevamente gracias por su sintonía. El próxima semana será el último programa. Hablaremos sobre el sorteo de la Copa Libertadores. Así que los queremos mucho. Gracias por seguir nuestro programa de Colo-Colinos para toda la gente del fútbol. Así que por mi parte, Patricio Escobar, me despido. Que tengan una buena tarde de día miércoles. Javier. Bueno, yo en Patricio Yañez aquí ya se siente ganador de los... Muy bien, muy bien. La portada... Se está probando la portada. La portada de tu vida. Quiero aprovechar para despedirme de todos nuestros mundanos que nos siguen en la transmisión fielmente los días que estamos al aire. Agradecerles por sus comentarios, por la participación y... Un saludo a Huachuraba. Y por todo lo que nos aportan para este proyecto tan importante que tenemos acá nosotros. Y también desearles que tengan una muy buena tarde, que tengan unas muy felices fiestas junto a su familia, que lo pasen muy bien. Colo-Colo ya nos hizo un regalito este año, esperemos que el próximo año sean muchos regalos más y que cuando estemos a finales del próximo 2017 podamos estar
comentando alegrías mucho mayores. Así es que, de mi parte, un muy cariñoso saludo para todos ustedes, para su familia y para todo el pueblo colocolino. Muchos saludos a toda la gente que nos vio y nos escuchó por Mundo Colo-Colo Radio. Que pasen una linda Navidad también. Sí. Estuvimos viendo las nuevas cámaras. Probando tecnología. También tuvimos regalo. Díganos si les gustó, coméntenos. Las portadas de tu vida. Pronto vamos a dar el ganador y también estaremos atentos a lo que sea la página web. La Copa Libertadores de América. Vamos a estar informando en nuestra página web www.mundocolocolo.com. Pueden seguirnos por Facebook, Twitter, Instagram y también en nuestra web. Pues nos vemos la próxima semana, el último capítulo. La próxima semana, ahí antes del último año nuevo. Último capítulo. Esto ha sido Mundo Colo Colo Radio. Nos vemos. Chao. Cuídense, nos vemos mucho.